Velázquez. Además, Velázquez es un asiduo visitante de la casa y pienso que se tiene un espacio muy bien ganado en todo lo que tiene que ver con las tradiciones, con las raíces, con nuestra música, ¿verdad? Marcos, ¿cuántos años en este estudio por ahí? Dijeron, ¡uf! No son tantos, ¿verdad, Marcos? No, no, cuánto, digo, tiene cada 5 o 3 por allá, por 64 ya. ¿Sí? Entonces, igual que esa película, un hombre en la forja, era la vida de Artigas, y yo hacía de gaucho cantando los jóvenes. Pero mirá, estamos descubriendo también esa parte. No, yo cantaba desde antes, ¿no? Claro, claro. Pero en aquella época yo gané un concurso en el Canal 5 y estuve un año entero en varias audiciones, miscelánea, en el programa de Martín Fierro, ocasión de tantas respuestas. Sí, sí, sí. Marcos, y algo a destacar siempre es que tu trayectoria artística fue rescatando, recreando ritmos, música que tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestras raíces, con nuestras tradiciones. Sí, mi preocupación desde el punto de vista del canto fue siempre esa, ¿no? Tratar de investigar todo lo que fue la tradición del Uruguay. No solamente leyendo a los que realmente saben de eso, o sabían cómo lo realizarán, sino que también aprendiéndolo en la práctica, que era la única forma de aprenderlo, sí, por los únicos maestros posibles, que eran los cantores que mantenían esas cosas del otro siglo, ¿no? La influencia tuya nace del núcleo familiar también, ¿no? Mi familia sí, en general estuvo muy vinculada a todo lo que fuera arte, en general teatro, literatura, pero además por mi padre, muy vinculado estuve siempre a los cantores criollos, a los payadores. Y tú me decías que hoy habías traído una forma musical que de pronto no se cultiva demasiado, pero que es hermosísima, como el estilo, ¿verdad? Sí, el estilo debe ser una de las músicas más antiguas en nuestro país, ¿no? Ya de la época de la independencia. Y fue una de las músicas más ricas de Uruguay. Podemos decir que es. Lo que pasa es que, como vos decís, ya no se cultiva tanto, ¿no? Hasta la primera mitad de este siglo sí se cantaban muchísimos estilos. Tal es así que había cantores, que vos conociste a muchos de ellos, como Alberto Moreno, sí, que se llamaban estilistas porque se especializaban justamente en otros estilos. Y qué orgullo sentían. Don Nicolás Basso, que se trataba de conocer más de 300 melodías distintas de estilos. Digamos que el estilo es una forma de cantar las décimas, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las tantas formas que tenemos. El Cieguito Basso, decís tú. El Ciego Basso. Que yo lo conocí en las ferias de San Narvaja, cantando con esa forma tan especial, ¿no? Y con qué emoción, además. A veces cantaba temas que terminaba llorando, emocionadísimo. Es que se cantaba con el alma, ¿no? Pero no solamente Alberto Moreno, Oscar Villanueva, también desaparecido hoy, fueron gente que se especializó en el estilo y en la milonga. Por eso también se llamaban milongueros, claro. No solamente por los garufas, sino... Adelante, con la manzanita siguiente para refrescarnos un poquito. Bueno, aunque parezca un contrasentido aquí con estos pocos, está hermoso el clima. Yo me quedaría aquí. Marcos, ¿y qué vamos a escuchar hoy? Un par de estilos, mira. Porque hay dos tipos de estilo, por lo menos los cantores criollos lo dividían en dos, el estilo gateado, que le llamaban con gato, y el estilo con cielito. En general el estilo suele ser triste, la letra suele ser triste, por eso le llamaban estilo o triste, pero no quiere decir que siempre lo fueran, ¿no? A veces triste porque cantaban penas de amor, a veces triste porque cantaban nostalgia, la desgracia del gaucho también, el pago injusto que la sociedad dio después de todas sus luchas. Pero hay muchos estilos humorísticos, puede servir a ser uno. Yo pienso que en el canto de raíz campesina o criolla siempre está implícita ese dolor de pronto de la incomprensión que tuvo el hombre de campo, ¿no? Claro, por la vida misma, por su historia triste, claro, de guerras civiles y de injusticias con la gente que más combatió, ¿no? Claro. Pero el humor siempre está presente, aún en los... Se podrían hacer libros del humor en la cárcel mismo. Ahí está. Y además... Es una arma ofensiva y defensiva, el humor. Además vamos a decir que van a estar, eso está por allí el afiche, van a estar allí en el Ateneo de Montevideo, estarás tú. Ah, el viernes, bueno, está con Eustaquio Sosa, y Néstor Betancourt, un cantor criollo. Sí, un hombre que realmente llegó un compacto a la emisora CX26 y fue una gratísima sorpresa, porque realmente, ¿no? No se recibe. Sí, es muy buen cantor y tiene el carácter de cantor criollo. Criollo, sí. De modo que eso va a ser una especie como de uruguayada. Qué lindo, el viernes. Entre los tres. Vemos el afiche y te escuchamos cantar. Muy bien. Este estilo no sé cómo se llama, a veces figura como Dijo Hernández y a veces como Yo Sé Hacer. Bueno. No sé de quién es la letra ni de quién es la música. Vamos, sé que lo cantaba. Lo cantaba Gardel, que era un hombre que tenía mi mismo estilo. Hijo
Francisco Hernández con razón en acriollado lenguaje que inútil que lo baje al que nace barrigón. Soy de esa misma opinión porque alcanzo a comprender que jamás de poder el que fuera no ha tenido compararse al hombre incluido en la esencia del saber. Pero aunque nací y criado en la escuela de sufrir, me doy maña para vivir como el hombre más letrado. Se echar un pial de volcado, ponerle a un pingo el apero y a la vez rumba ligero, no sé en el campo bolear, también se una rescardear sin pegarle un tajo al cuero. Escuela no me han dado los que me dieron el ser a fuerza de padecer. La experiencia me ha enseñado que el que educarse ha logrado por fuerza de ser instruido, más lo que siempre he vivido por la ignorancia rodeado, ser el gaucho desgraciado de este suelo en que he nacido. Recuerdo que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pingo. Se bailaba lo del gringo, el puestero del bañao. Yo te miraba embobado como solo un gallinero cuando gritó el bastonero, patuito gato colqueado. Yo te dije con temores, diga moza, me acompaña, vos retrucaste con baña como no de mil amores. Me rebuleaste las flores de tu pollera escarlata, yo empecé a medir las patas y uno de tantos mirones dijo voy 10 patacones ante las tabas de plata. Terminó el gato polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón una vieja hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado, haciéndome el inocente, te di un beso de repente y una vieja oyó el chasquido y dijo, gaucho atrevido, ya ni respetan que hay gente. Tiempo aquel canejo en que él todavía me amaba y a los bailongos llegaba en ancas de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo, bien casado con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera ñata ya la había ganado mi pingo.